Hello, good evening. Good evening, teacher. How are you today? Fine, thank you. And you? Very good. Thank you for asking. What is your name? Lily. Oh, Lily. Okay, it's glad you're very punctual. Yeah, thank you. That is good. How are you today, Ernesto? Ernesto, how are you today? Ernesto, how are you today, Ernesto? Now listen. Ernesto, are you there? Very nice. Okay, great. Did you work today? Did you work today? Yes, no. ¿Trabajó ahora? Ah, okay. I understand. That's it. Okay, well, for today, I don't know if you have been practicing on the platform. Have you practiced in the platform? Yes, teacher. Yes. How's it been? ¿Cómo ha estado esto? Siempre vi que hay muchos problemas, ¿verdad? Pero ya los reportaron que es importante. Aquí están saludos. Well, this is something that I want to explain you before we start. Antes de que empecemos este tema. Vamos a ver cómo es el orden de los adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? A ver si recordamos. ¿Qué es un adjetivo? ¿Se recuerdan? Un adjetivo. ¿Qué describe la persona? Describe, ajá, son palabras que sirven para describir nombres. Un nombre, un noun, puede ser una persona, una cosa o un lugar. Esos son nouns, esos son nombres. El adjetivo se encarga de describirlo. En inglés, el orden es diferente al español, por eso es que a veces la gente dice... Ay, si en inglés todo es al revés. No, realmente sí es el orden del adjetivo y el nombre el que cambia. Como decimos, el adjetivo es lo que describe. Lo que describe, ajá. Quiero ver, no sé. Okay. Lo que describe. En español nosotros primero ponemos... El nombre, por ejemplo, un nombre puede ser camisa, pero camisa, ¿qué tipo de camisa? No me da mucha idea, pero si yo digo negra. Camisa negra. Ah, ya tengo una descripción, ¿verdad? De lo que estamos hablando, ¿cómo es? Entonces, en este caso, el adjetivo es el color. El color me está ayudando a describirla, ¿ok? Entonces aquí tengo el nombre, noun, es camisa, y el adjetivo sería un color negro. Ella describe al nombre. En inglés es al revés. Primero va el adjetivo. Black shirt. Y después va el nombre. Black shirt. Shirt. ¿Okay? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿por qué se fue hasta arriba eso? Bueno, esto ya lo explicamos. Puedo decir, por ejemplo, la palabra... Este es un nombre, girl.
no me dice nada. Pero si queremos hacer una descripción, podemos usar un adjetivo como, si quiero decir, es una chica bonita, en inglés primero diría el adjetivo. Beautiful. Beautiful, y después el nombre. Girl. Ese es girl. ¿Es una casa grande? Una casa grande sería a big. Primero el adjetivo, grande, y luego el nombre, house. House. A big house. Primero adjetivo, después nombre. Ajá, porque si solo decimos house, es un nombre y no me dice mayor cosa. Un adjetivo que la describa podría ser el tamaño. Big. Big house. Otra cosa que la podría describir sería el color. Podríamos decir a green house. ¿Ah? Green house. Podríamos decir moderna. Modern house. Yeah. Siempre el adjetivo va a ir primero y luego el nombre. Ese es el orden de los adjetivos en inglés. Ok, ahora, ¿por qué esto? Vamos a... Después de la clase, los frijoles, voy a silenciar aquí. Ok. Now, let's share the screen. El tema de ahora, si pudieron ingresar a la plataforma, si pudieron ingresar y ver el tema de ahora, vamos a hacer possessive adjective and pronouns. ¿Sí? Ayer estábamos viendo una conversación. ¿Okay? Hay un poco de explicación. Possessive adjectives and pronouns. A possessive adjective tells us that someone owns or possesses something. Para eso nos sirven, para mostrarnos o para decirnos. Los possessive adjectives nos dicen que alguien posee algo. Y estos son my, your, his, and her are all possessive adjectives. Se utilizan antes de un nombre. Uh-huh. Por ejemplo, aquí, this is my brother. Si se fijan, el possessive adjective está antes del nombre. El nombre es brother y el possessive adjective es my. Okay? My brother. Where is your sister? ¿Dónde está tu hermana? Where is your sister? How much did his car cost? Mm-hmm. How much does his car cost? A possessive pronoun, el possessive pronoun también nos dice que alguien posee una cosa, pero la diferencia es que el possessive pronoun no va seguido de un nombre. Whose book is this? Is it yours? Este es el possessive pronoun. No va seguido de un nombre, no va el nombre del possessive. The blue car is my brother's. The red car is mine. Aquí está el possessive pronoun. No va seguido de nada. About the house, it's mine. Mine es possessive pronoun también. No va seguido de nada. Esta presentación se la voy a mandar como siempre para que no estén copiando esto. Cuando la persona es I, cuando soy yo, utilizo my o mine. This is my dog. My es possessive adjective. Si se fijan, va seguido de un nombre. El possessive adjective es my, va seguido de un nombre. Dog. My dog. El possessive pronoun,
va al final. This dog is mine. Estoy diciendo lo mismo, solo que utilizando diferentes possessive adjective o pronoun. En este caso estoy diciendo, este es mi perro. Y aquí digo, este perro es mío. Es básicamente decir lo mismo, pero va a cambiar gramaticalmente. Si es el possessive adjective, tiene que ir seguido de un nombre. My dog, en este caso. Si es possessive pronoun, no va seguido de nada, va al final. This dog is mine. Okay.